Natalia Alcaide siempre dice que mi enchufado es con morandeira, pero no. Todo el mundo sabe que mi súper enchufada es Natalia Alcaide. Así que ella me dice, estoy harta de estar en el taburete, quiero la silla de Juan. Y yo la siento en la silla de Juan, es más, ni chester ni nada. Hoy empieza Natalia Alcaide como súper protagonista del programa ya en la recta final de la temporada. <laughs> Yo tengo con qué meterme con Juan. Buenas noches. Ya estoy, ya, ya tengo yo también mi poderosa silla que me encanta. Me encanta que lo tenga Juan, pero también me gusta muchísimo que lo tenga yo de vez en cuando. O sea, que ya estamos iguales. Ya estáis iguales. Bueno, pues penúltimo programa de esta temporada, esta temporada extrañísima en la que hemos estado parte de la temporada en casa, parte haciendo directos, nos hemos quedado sin elegantes. Una temporada muy rara. Qué feo me ha sonado todo eso. Qué tristeza, ¿verdad? Qué pena tan grande. Bueno, para compensarnos, vamos de vacaciones. Y eso, es, y eso siempre es bien, ¿no? Bueno, por eso quiero empezar así con esta, con esta fotografía que nos da esta tendencia maravillosa que es a pleno sol. Que a mí me gusta esto, porque es lo que yo estoy preparando ya para las vacaciones que vienen. Esto es lo que se va a llevar: comodidad, a pleno sol y feminidad por bandera. Qué cosa más femenina que un vestido. Son, son unas prendas maravillosas, muy fluidas y con el superpelícano y loros y animales salvajes que hemos hablado en los programas anteriores, que es la tendencia al momento. Sí, este año ya decíamos que dejamos un poco aparcado el flamenco. Uh -huh. Para irnos ya con la tendencia tucano. Que nos Entonces, a veces eh, los, los estampados a lo mejor te pueden um, deslumbrar demasiado porque tienen demasiadas eh, selvas, vegetaciones, demasiado verde, pero aquí también podemos verlo que ese estampado es muy poderoso, muy predominante, muy, muy único, pero en, un estampado, en una base blanca, lienzo, que tanto nos gusta, también el blanco para el verano es maravilloso. No hay que liarse demasiado. Un vestido, una sandalia. Un bonito pendiente, un moño recogido, sin maquillar, cómodo y disfrutar del sol, que es lo nuestro. Pero siempre con ese, ya sabemos que los vestidos blancos son eternos, son maravillosos, pero ese guiño a esa nueva tendencia esta chica sí que sabe, va a pleno sol, pero va muy mona, o sea, que me parece maravillosa. Y cómo no, la misma tendencia. En un, en un bañador, o sea, hay algo más a pleno sol que, los, que la ropa de baño, imposible. Yo he traído este ah, este look porque me parece muy bonito porque lo ves así con los eh, los complementos, las sandalias, eh, el, los pendientes, sabes que es, todo eso es lo que a mí me gusta mucho porque ahora los bañadores, tú te imaginas ahora yendo al chiringuito o a una noche maravillosa, pues te pones un pantalón corto que hemos hablado tanto, un paper bag. Una falda pareo, eh, una minifalda. Entonces, das, no solamente vas al agua sofisticada, sino después del agua y no te da tiempo a ir a casa a cambiar, que ya no nos da igual, te pones lo que has llevado en tu cesta de mimbre maravillosa y estás siempre ideal. Sí. En cualquier sitio te pones un pendiente y ya estás. Es muy recorrido. muy Sobre todo, yo siempre lo digo, para aprovechar las fotos que te haces en verano, que todo el mundo sale. <laughs> yo cuando voy a la playa a tomar el sol, pues te pones la pinza, que estás así cansada y tal. Pero después enseguida te haces un, un buen remix de, de cosas que sacas de la cesta sí. y tienes tu foto maravillosa. O sea que a pleno sol vamos a empezar así eh, de un detalle muy bonito. Es que es muy agradecida la, sí. la moda de verano, parece que entre que estás así un poco morena y tal, es, es muy agradecida. ¿Y este look? Y este look me parece ideal con esos detalles retro. Pensando en ti, porque qué imagina que estamos tú y yo en la playa en Saint Tropez. Tú imagínate, que veces en Capri, con ese azul que es el sitio, por eso mira el azul maravilloso, la arena blanca, fina. O sea, es una, una nostalgia al Mediterráneo, por, ya ves que es como si los años 50 se reinventaran. Tú imagínate, este look es súper moderno, pero es muy look de los años 50. Y son a través de las prendas, los accesorios, los detalles retro. Eh, te fijas en las gafas que son muy cuadradas, pero es un look, ya ves, sin sujetador, sin esas marcas de bikini. Eh, es un look muy retro. En la siguiente fotografía también vamos a ver otro look donde esa inspiración eh, al Mediterráneo de esas grandes divas que a mí me gustan de los bueno, 50. Este esto es, esto, esto, esto es, esto es genial y además es un look que hemos visto muchísimo en el pasado. ¿Quién no ha tenido un bañador así con el volante ese? Es simétrico. Eso eh, simétrico. Marco mucho el bañador, aunque se lleve mucho el bikini para tomar el sol, porque el bañador, en estos lugares donde vas en barco, porque ya de soñar, vamos a soñar a lo grande. ¿Qué es eso de pequeños sueños? Hay que soñar a lo grande, que estás en un barco, que estás en un, en un chiringuito de playa muy sofisticado, que, que tienes eh, un pantalón después así, slow -chi, muy fluido, una falda muy fluida, y, y que así parece que vas vestida como para la tarde-noche, esos atardeceres ahí estupendo. Yo es que me imagino, como, como yo te digo, esas películas de Capri que son fabulosas, y que vuelven otra vez ese estilo retro, que son esas grandes pamelas que hasta hace poco se llevaron, ya te digo, dos años atrás fueron las grandes, eh, el boom de la temporada, esas palmeras grandes que te cubrían completamente, que no servían para tomar el sol, pero te quedaban de un chic maravilloso. Pues ahora vuelven otra vez, más grandes todavía, a mí eh, una, más sofisticadas. Una, una Maxi Palmera que siempre en mi cabeza estará, sí. estará relacionada con Fuerteventura. Sí. Pues eh, vuelven otra vez esto, así, voy a volver a llevarlas. Me da igual que, que me huele con el viento, pero yo creo que es un toque maravilloso. Ya te digo, soñar a lo grande, que es lo que, lo que, que, es lo que toca gusta. en esta temporada. Es la... sí. Y el efecto retro que yo quiero re remarcar aquí son, esta es una divina, esta es una mujer divina de los años 50, pero es eh, extrapolable ahora mismo a la edad que nos, que nos lleva. ¿no? Un bañador con ese cinturón, esa feminidad, ese escote nube que tanto nos gusta, es que yo te veo ahí. Y eso que tú eres más de bikini, yo ya lo sé, pero con ese bañador. Yo, te soy, de, veo. yo soy de bikini, pero me encantan los bañadores. Claro, el bikini al final es, te deja menos marca, es muchísimo más cómodo para, para ir al, al aseo y tal. Pero es verdad que un bañador queda tan elegante, también. Y estiliza tanto. Tú piensas que estamos soñando, que, que, que estamos en un barco. Entonces, en un barco también tienes que subir no. y bajar cómoda, que no se te vea nada. El bañador pues, lo lleva maravilloso. Pero ese aire retro. Eh, con esas gafas tan grandes, vuelven esas esa, esa, esa maravillosas de esas gafas que, que marcan muy, muy, con, incluso no solamente de pasta, sino también vuelvo otra vez el metal. ¿Por qué no pintarnos los, los labios cuando vamos a la playa? Somos tan femeninas sí. nosotros que nos gusta pintarlos, nos protegemos, pero aparte que, que también nos gusta ese detalle bonito de con esa, esa toalla de la raya marinera. Sí. Esta foto, pues. Conlleva muchas tendencias que me parecen bueno, estupendas. Maravillosas. Maravilloso. Nos va a gustar ahí. Mucho. Sí, 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 sí. Tú también. ¿no? Estamos, muy retro estamos muy retro. Esta retro tarde. Nosotras, sí. La retro es la que nos va gustando. Y ahora viene la categoría deportiva, que igual a mí ya no me va tanto. Ya la paso bueno, por ver. Bueno, vamos a ver. Tiene que haber gustos para todo y, 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 y eso también lo vamos a ver. O sea, eh, el calzado estival. ...explora nuevas fronteras... ...es una categoría deportiva... ...para el hombre también es muy... ...este, estas, es un look muy de hombre... ...pero también es un look muy de mujer ¿no?... ...con ese esparto, esos dibujos, esos colores... ...piensa que estamos en territorios a lo mejor muy, muy, muy chic... ...en chiringuitos de playa no al uso... ...sino un poco más sofisticados... ...entonces las sandalias de trekking también... ...acaparan todo, 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 todo... ...cualquier sitio de verano... ...pero también este tipo de esparto pues le da como un toque mucho más desenfadado como decía Juan, mucho de las tendencias de los hombres con esos pantalones fluidos de lino eh, queda muy bien entonces para las mujeres también podemos llevarlo podemos si usamos el mismo número pues cogerlos a nuestros chicos y si no pues nos los inventamos y lo compramos igual no y son como acabados más de lux no para que para a veces no tenemos tiempo de irnos a cambiar a casa y entonces esos acabados de lux pues le da un poco un punto yo he traído esta porque es eh, esta sandalia es la típica ...para las grandes clásicas que me dicen... ...y las clásicas también tienen su apartado... ...esto es una eh, sandalia normal... ...de que las hay en, en versión esparto y, ves, y versión trekking... ...con esa goma más de, dentada, con esos materiales... ...más clásica, más normal, mucho más cómoda... ...que también me la piden, dicen... ...pero no podemos ir tan sofisticados a la playa... ...bueno pues, vamos a dar un toque gracioso... ...con esos tipos de materiales que combinamos... El, 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 ...la goma, el caucho con con el esparto pues también pues vamos a pero tiene un toque por, para la, por ese mami. tipo de suela pero es, es de madre es, es de, de madre, madre es de abuela maestra. es de abuela a mí por ejemplo ya puesto o a sea, tal me gusta muchísimo que me acordé ahora cuando lo vi que me encanta esa suela que han sacado las de Dr. martins que han sí. hecho una serie de sandalias para este verano que me parecen preciosas o Allá sea, en este punto. Claro, pero hay preciosas. gente que es muy cómoda, que lleva mucho tacón, que quiere en las vacaciones tomárselo como todo muy relax, no solo tan preparado, sino de voy a arrastrar la chancla, literal, no la flip-flop, que hay gente que es muy sensible a, tan, sí. a llevarla a tan rastro. digo bueno, pues vamos a buscar una sandalia más de mami, más de abuela más de no gente normal que a lo mejor tiene hijos ahora que a lo mejor tiene que estar más pendiente de otras cosas entonces me piden siempre algo más clásico pues claro que sí pues el clásico la, la, para, para las clásicas para clásicas, clásicas con un puntito tenemos porque, esta categoría deportiva claro. más de descanso mm. ¿no? que siempre sí. está bien y luego ya pasamos al lujo que también nos encanta Esto ya la, nos la, a encantar, la esencia no. del lujo pues la, la, yo creo que eh, es una tendencia maravillosa, por ejemplo, la, el, este, este Chanel número 5, que por cierto yo hoy lo llevo puesto porque me sabía que íbamos a, a hablar de ello, pues es un clásico donde los hay. Entonces, está diseñado en 1921 por John Hall de Chanel y es el frasco más famoso de la historia. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha querido hacer la casa Chanel? Pues darle el valor que le corresponde, darle un homenaje y ha creado unos pendientes maravillosos. Yo quiero enseñarte la botella y ahora los pendientes que se crearon eh, pues, en homenaje a esa botella. Qué bonito, son símbolos eternos. Tiene, si te fijas, un cierre que tiene con pendientes de perlas, son sintéticas y tienen, son los elementos que siempre ha utilizado la mesón, como ese acolchado del bolso, el logo muy marcado, eh, son de metal dorado. Y, y, bueno, y como es... no, las perlas, que es uno de los símbolos de claro. la firma. De y es San. pionero de la, de la bisutería de, de lujo, y para decirte un detallito más, esos pendientes tan bonitos pues tienen un valor de 790 euros. A ver, estamos hablando de la esencia sí, del sí. de lujo. Es un detallito, es, una, es una, un, una pincelada más, pero bueno yo creo que son muy reconocibles, van a ser muy copiados, en plan locos, pero yo creo que el homenaje que... que es un, un homenaje simple, muy bonito. Muy bonito ¿eh? a, a la esencia, el olor, sino que a veces no es tan visual. Pues tú lo llevas tu botella, muy visual, de 1921, y yo creo que es un detalle maravilloso. Es un regalo bueno, ¿eh? Es un regalo muy único, muy especial. Es un regalo estupendo, sobre todo teniendo en cuenta que el 26 de julio es Santa Ana. Bueno, pues yo, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. El día siguiente, el 27, es Santa Natalia. ¿Ah, sí? O sea, sí. sí. ¿A que no lo sabías? no. Ah. Fíjate, pues, pues Santa Natalia no sabía cuándo pues era, mira, pues o sea, se me trata quedaba el 26. con el 25, que es Santiago, Yago, etcétera y todas las derivaciones posibles, pero no sabía yo que, o Eso sea, que ah, pues podemos un hacer fiesta juntas, O sea, hay un fiestón, llámame que me salga, 26 y 27. 26 cuando... y 27, sí, ap sí. bueno, apuntado, apuntado, ¿no? apuntado, ¿no? te olvides. Y no de santos, sino de cumpleaños, estuvo Naomi Campbell y con ella lo vamos a celebrar, ¿no? bueno, un homenaje bueno. también a la diosa de Ébano. Es, bueno, es la reina indiscutible de las pasarelas del mundo. Tiene sus, como siempre, sus detractores y sus fanáticos. A mí me apasiona. Esta es la foto de Instagram que presentó para darle las gracias a todos sus seguidores, diciendo: Aquí estoy, gracias por este maravilloso 50 cumpleaños, porque es indiscutible, británica de nacimiento y es un icono universal. Esto sí le podemos llamar un icono en vida a esta edad. Mira qué diva, es una diva que se le permite ser viva, es divinísima. ¿no? divinísima Empezó es. a trabajar con solo un lustro de vida, imagínate, o sea, se puede permitir el lujo de tomarse vacaciones porque ya tiene su cuenta llena, en un videoclip de Bob Marley y This Love Y bueno, después fue enganchando una cosa con la otra y bueno, siempre ha sido deslumbrante. Sigue manteniendo relaciones con sus grandes diseñadores y, y amigos de la época, porque además hay una cosa que esta mujer, bueno, es divina, maravillosa, guapísima, indiscutible. Qué cuerpazo, puede llevar cualquier tendencia que la veis en plena, en plena gala de los Met. Es que además, ¿sabes qué le pasa a Naomi? Que de toda la... es de la generación de las top models de sí, los sí, 80, total. que es cuando dieron el, eh, se pusieron en el disparadero. Hmm. Y, y toda esa generación, que es maravillosa, la Cindy Crawford, la Elena Christensen, etcétera. Ojo, hay algunas que están como más en segundo plano y aunque trabajen mucho ya hacen otro tipo de trabajos, ya hasta hacen menos pasarela, uh -huh. etc. Pero Naomi yo creo que es de las que se siguen manteniendo, eh, creo que sí, trabajando sí. en todas las facetas de, de modelo y, y vamos, con el mismo cuerpazo que tenía. Eh, en los 80. Y además, así como dicen que ella, que tiene un carácter muy especial, claro que tiene que tener un carácter muy especial, pero en cambio es una mujer que, si la conoces a, dista a distancias cortas, pues, según tengo entendido, pues sigue eh, ella eh, eh, manteniendo esas amistades que siempre ha tenido, que son eh, con Vivian, Wisboth, Valentino, John Galiano, Mar Jacobs. También ha sufrido pérdidas, como ya sabemos, que con Gianni Versace que murió, San Laurent que, que también murió, que era un, un icono para ella, la ha utilizado muchísimas veces como modelo. Mm -hmm. Ella sigue manteniendo eso, porque además es una persona maravillosa, me ha dicho de trato, que es. Eh, eh, cumple con sus lealtades que eso es lo que a mí me gusta ¿no? en cuanto, ella dice que cuando su familia tiene la familia de sangre que su tía, su hermana pues evidentemente ella no ha tenido hijos, como sabéis ha tenido sus relaciones, no se ha casado nunca es una mujer muy inteligente que lo sepáis, ¿no? tiene, tiene su, familia de y, y su familia de sangre y su familia de lección, que son todos aquellos que durante 34 años pues, han la han acompañado en su, en su profesión. ¿no? Y aparte de los diseñadores, las compañeras de, de todas esas grandes divas de aquella época, sino que dice que ella su, su mayor parte de su carrera la ha pasado en un backstage, entonces sus maquilladores, sus fotógrafos, sus estilistas, todos son su familia de adopción que son las que más tienen tra eh, trato, trato claro, que son los que es ella dice que se siente afortunada porque además esta frase, yo intento que me quede, señores, de verdad. Yo lo intento siempre, pero Ana sabe que yo me olvido así, <laughs> literal. Entonces, yo te lo recalco bien para que te acuerdes, que tiene una impagable cartera de afectos. Entonces, yo siempre digo, yo creo que me considero también una Maravillosa cartera de afectos que yo tengo en mi bolso siempre. Sí. ¿no? Entonces, esta gente que, 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 que es tan fuerte, tan poderosa y que mantiene, incluso es muy leal y ayuda a todas aquellas que, y nos olvida, es decir, de todos aquellos que la ha trabajado y le han dado la oportunidad cuando no era nadie. Eso me dice mucho de ella, independientemente de que sea una diva, que tengamos lo que tengamos. Además, me parece maravillosa. Me ha sido la reina del confinamiento. Yo os voy a contar una deuda, si me das tiempo. Por supuesto. Por supuesto, por, es que es mi amiga. ¿eh? <laughs> eh, ella en el confinamiento pues, se ha reciclado, es lo que hemos dicho. Ella tiene su gran faceta de modelo, que la siguen llamando. Eso elige muy bien con quién quiere pasear, con quién quiere desfilar, Ajá, ¿eh? porque además atrapa todas las miradas ella en el confinamiento pues quién le diera muchos editores de, de contenido de todos los programas del mundo incluido este por supuesto porque ella simplemente ha abierto un canal de YouTube que digo yo voy a decir lo que a mí me da la gana como a mí me da la gana y dónde me da la gana porque hasta ahora todo el mundo hablaba de mí decían lo que no había dicho y te, tenía un juicio y me decían que era una diva y no yo ahora digo lo que quiero entonces ella en pleno confinamiento fue la reina de YouTube eh, empezó con Cindy Crawford y acabó con, con los mejores diseñadores del mundo. Todos los, todos los amigos le han respondido. A sus media hora de programas eran esperados. Eh, ha hecho un contenido estupendo. Y hasta Anna Wintour, que mira cómo es, que me parece maravillosa, que es otra de mis Anas. Eh, pues cuando ella la llama, ella participa en directo, que ella rehace a todas esas entrevistas. Ella participa de una forma uh -huh. gratuita, simplemente porque es Naomi. Ella siempre va cuando la necesita y sus amigos también siempre van cuando la necesita. Entonces, la reina del confinamiento Hombre, le va a creer. no a Naomi? Bueno, te puede no. tirar un zapato a la cabeza. Esa es una leyenda Oye, urbana. ¿Recuerdas, malicina, ¿recuerdas ¿no? cuando era novia de Joaquín Cortés y sí. se paseaba tanto por España? Sí, ella en lo usa España. De, precisamente en la época esa, ¿no? Y, y sigue trabajando con gente que conoció en esa época. Dice que ellos es una época pasada, no le debió de gustar mucho que la dejaran, pero bueno, eso es otro tema que las malas lenguas hablan. Y además bueno, una... yo creo que saliste ganando, porque casarse con un Joaquín Cortés debe ser complicado en ese cambio de mentalidad tan grande que puede haber en sí. una chica tan cosmopolita como. Sí, yo creo que, que no como hacían Naomi. buena pareja, no era, era un filtreo bueno. de verano, como estamos en verano propio. ¿no? También hay que decir de Naomi que también es una de las eh, grandes precursoras de las, del, del Black Power. Ha, pues ha hecho pues unas campañas muy buenas eh, no solamente como ella dice yo he tenido que luchar por ser no solo por ser mujer sino por ser mujer negra y por eh, trabajar en el mundo de la moda también como mujer madura entonces eh, hay mucha gente que la que habla mal de ella yo no estoy de acuerdo además yo creo que es una visionaria total hay un vídeo viral que a mí me gusta mucho que es cuando ella entra un avión yo creo que te lo he contado alguna vez entra un avión y se pone con su mascarilla antes de todo esto de los virus y todo se pone con su mascarilla y con su spray y con sus guantes a limpiar el asiento que le corresponde de su, cabi de su cabina de avión. Y lo limpia y les pone como una funda como si fuera una sábana de una cama lo coloca y se sienta y la tachaban de que bueno es una escrupulosa es una elitista que no quiere ni impregnarse de, lo, de, de los demás y mira dónde hemos acabado mira <laughs> si la hubiésemos hecho caso la Naomi, en, entrar así en los aviones mira dónde hemos acabado siempre. bueno igual acabamos haciéndole caso no te diría yo que no, 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 no todas las absoluto. cosas pero no bueno. bueno. siempre vamos y acabamos ya la sesión con un libro y recuperamos esos libros maravillosos relacionados con el mundo de la moda de alguna forma que siempre nos trae Natalia. Sí. punto de vista? Bueno, me encanta, me encanta porque además es un maravilloso volumen sí. que recorre paso a paso los 40 años de la vida de Tony Goldman. ¿Quién es Tony Goldman? Bueno, es una mujer, esas grandes mujeres que, bueno, un día tenemos que hacer 80 capítulos dedicados a las grandes mujeres que hay en la luna de la historia de la moda, que todas las que han trabajado como directora de moda coinciden que es eh, una mujer con una visión estupenda es muy fácil de trabajar con ella y es la conocen por y me recuerda fíjate hay cosas que voy leyendo y digo pero esto es me recuerda a alguien que yo conozco es la típica mujer que tiene eh, mantiene la calma cuando se eh, la conocen porque cuando se producía algún desastre algo que era el pan de cada día de, de las ediciones editoriales de moda es decir fotógrafos que llegaban tarde que los zapatos desaparecían que por ejemplo eh, la modelo pues no aparecía llegaba a malas condiciones ella siempre decía una frase esto sucede por una razón ¿Y ya o sea está? era su mantra o sea que era si aparecía cualquier cosa de estas pues mira, nada hay que solucionar o sea la de que o a Porto aparta, ella lo llevaba aquí clavadito en, en su mente, y buscaba otras soluciones, que esas soluciones que ella buscaba, que no eran pensadas en un principio, pues de, de, de haber mantenido la calma, pues había conseguido que, que ese, ese look fuera pues mucho mejor. Mira, esto es una fotografía de su pasado, porque ella fue modelo durante los años 60-70, que es un look muy de aquella época, que lo puedes ver ahora tranquilamente, es una foto maravillosa, es una modelo estupenda, o sea... Eh, pf, ya te digo, aterrizó en Vogue durante 20 años y dejó su carrera de modelo y ya se dejó, dedicó a estar detrás de la pantalla. Hizo auténticas sesiones de fotos maravillosas. Yo no sé si una de ellas, donde el pelo, el, otra que es donde el pelo muy abultado, esa, esa de Valentino, esa, pues ella ya lo había hecho ya hace 40 años atrás. Entonces, es una visionaria, me gusta muchísimo. Además, yo creo que es una de las mujeres que no solamente. Que, que, que cuenta las cosas bajo su punto de vista, sino que este libro también cuenta los, los amigos que la conocieron cómo, era, cómo es ella y cómo es, porque sigue trabajando actualmente. ¿no? Eh, yo creo que junto con Mario Testino, que ella trabajó, que era su fotógrafo de cabecera, eh, hicieron algunos eh, portadas y, y trabajos indiscutibles en el mundo de, de Vogue, que para mí es la Biblia, por favor, comprar Vogue este verano, no dejéis ver ¿eh? además comprar Vogue, no solo Martes Galicia también, sino Vogue. Porque son, necesitamos el tacto y, y la expresión del papel, la visión del papel, que es maravilloso. O sea que, Bogue y Martes Galicia. Bogue y Martes Galicia. Pues está muy bien poner ahí en ese equilibrio de Bogue y Martes Galicia. Hasta aquí la sección de Natalia. A ver, qué... a ver qué nos traes la próxima semana para poner el punto final a la temporada. Yo os voy a dar un adelanto. Yo creo que voy a hablar solo de cómo hacer una maleta. Y todo lo que nos podemos llevar, porque eso es un tema farragoso. Farragoso y, maravilloso, farragoso, ¿no? y maravilloso. farragoso y maravilloso. Sí, pero nunca llevas lo suficiente. Yo me lo llevaría todo, pero como es que imposible. A estas alturas sigo, me sigue costando hacer una maleta. Tú imagínate esos sombreros grandes, ¿dónde los meto yo? Por irme de vacaciones. Pero bueno, tenemos que pensar algo así. Bueno, pues veremos cómo hacer una maleta maravillosa la próxima semana con Natalia Alcaide. Y toca recibir a Juan Morandeira, que es otro de mis consentidos. No, no sé si dejarle la silla. Me voy a poner capuchosa. Piénsatelo, piénsatelo, me lo voy a pensar. Bueno, pues si Natalia le deja la silla, vemos a Juan Morandeira en su Zoom Style. Y si no, pues nada, seguirá Natalia ahí hablando de otras cosas. Al final primó el buen rollo Y Natalia Alcaide le cedió el sitio Que es ya de él Juan Morandeira, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Decíamos, no sé si dejarle el sitio Bueno, el sitio que realmente Este sitio es el de Juan Morandeira Para hacer su Zoom Style Perdona, o sea Perdona, que se vaya quitando ya Buen rollo ya, sí, buen pero rollo, que se quite. Sí, Pero este es mi set Ya bastante hacemos con dejárselo a ella Porque hoy le iba con el tono del pantalón Pero ya, la semana que viene hablaremos De a ver dónde la colocamos Efectivamente, las cosas claras, sí, señor. <laughs> pues Juan Morandeira, encantadísima de tenerte aquí para hablar de todas esas eh, cuestiones que encierran en Zoom, está el que combina ser decoración, las casas de ensueño, viajes maravillosos y tendencias muy rompedoras. ¿Por dónde empezamos hoy? Pues mira, vamos a empezar con tres pequeños tips de, de verano, ¿eh? de que bueno, que todo el mundo puede tener y que le dan un punto de actualidad, de, 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 de decoración, a todas las eh, terrazas, casas, interiores, lo que sea. ¿vale? Y vamos a empezar, pues, como no, con un sillón, pero un sillón eh, que es la reinterpretación de un sillón de los, de los años 20. Y es el, el sillón Alga, que se llama, ¿vale? Y es, eh, como podemos ver aquí, el sillón que hemos visto en miles de terrazas, en miles de, eh, de, 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 de piscinas incluso, ¿no? Sí. Y que, estaba como siempre ahí sí era algo que estaba ahí tal ¿no? pero estaba como viejo ¿no? pues lo han eh, reinventado fiel a todos a materiales naturales como, como, como nos gusta trabajar con ese tipo de cosas ¿no? eh, con artesanía, con la artesanía típica de estos trenzados tan maravillosos y de estas estructuras tan fantásticas ¿no? pero le han dado un, un pequeño punto de innovación en lo que es estructura, en comodidad y en, y en lo que es la parte, la parte exterior. Pero sí que tenemos que tener, si no es este, es otro, tenemos que tener algo en casa, en la terraza, en el dormitorio, en, en una esquinita con unas plantas, ¿no? Algo de este tipo de mimbre, trabajado a mano, entrenzado y fiel siempre a, a materiales naturales, que es lo que estamos hablando siempre. Que tenemos que ir a cosas naturales, naturales. cosas nuestras, cosas estamos que en el, Estamos en, en la etapa eco -friendly, sí, Totalmente. Y Vamos todo lo, lo que, que lo... sea biodegradable porque todo lo que no es biodegradable al final queda en el mundo eh, y no se integra y al final son eh, pequeñas cosas que van haciendo que la tierra cada vez esté peor con lo cual yo le pido a todo el mundo que siempre que compre algo, que apuesta por, por este tipo de materiales. Bueno. Con lo cual, una silla, un sillón, una, una maquita, una silla tipo en Manuel, no sé si te acuerdas aquella silla fantástica. Bueno, cómo no, no olvidarla. ¿eh? Que sí, era sí. como todo el mundo se quería hacer una, una foto Hay en esa tener. silla. Pues de este tipo, algo así tenemos que tener en cualquier zona de, de nuestra casa. ¿eh? Bueno, pues sillón apuntado. Eh, y pasamos al siguiente y pasamos al siguiente pues el siguiente es fuera rayas se acabaron las rayas las rayas se han muerto ya no aunque puede sea ser. verano fuera rayas <laughs> ya no puede ser vale entonces vamos a hablar de una, de una sombrilla de un parasol ¿mí? para una terraza ¿no? o sea ya lo que es el parasol de rayas se acabó ¿mí? prohibido negativo ¿no? porque no tener un parasol como este no es un parasol que está hecho de madera natural ¿mí? Eh, tiene detalles de latón y ya ves que lo que es la, la tela, ¿no? que es de algodón natural y está todo hecho a mano, está estampado, bueno, pues en este caso como, como unos leopardos, ¿no? Que le dan un punto pues eh, salvaje, tiene una especie de movimiento, ¿no? Me recuerda un poco... A un tío vivo antiguo, ¿sabes? Donde si moviéramos el parasol, esos, esos, esos dibujos hubiera, se, se moverían y generaría pues, un efecto un poco especial. ¿no? Además, recupera un poco el parasol antiguo de toda la vida, que era el que tenía todas las borlitas fileteadas. Eh, exactamente. Porque, bueno, está muy bonito y tiene muchísimos estampados. Los están súper de moda ahora, exactamente. estos parasoles. Por Dios, rayas, rayas las y no. triángulos de colores en sombrillas, ya no. O sea. Eso ya, como que ya pasó, es mucho más bonito, es mucho más ecológico. De los otros que hablamos es todo plástico, poliéster, eh, materias que se van a quedar en el mundo y que nos hacen daño a todos. Y entonces, o sea, ni, ni dan buen rollo, ni, ni son este rollo de suavidad, de agradable, de natural, ¿no? Que, que, que nos encanta y que, y que funciona súper, súper, súper bien. ¿no? O sea, que parasoles de madera y estampados. Apuntadísimos. Esto ya los tenía fichados, ¿eh? es los ¿sí? Otros? Sí, vale. porque se los vi también a Filipa de Abreu, que lo uh -huh. ha plantado ahí en Comporta, uh -huh. <laughs> para darme envidia. Y me, me dijiste, encanta. tú mira por dónde. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, y el tercero. El tercero es una lámpara, pero una lámpara solar. Es decir, en, esta, en, esta, en este momento que tenemos mucha luz, que tenemos muchas horas de luz, tenemos que aprovecharnos de, de este tipo de lámparas solares. Entonces, en este caso, esta es como muy graciosa porque normalmente las lámparas solares son como muy... Eh, deslavazadas, ¿no? O sea, es el foco, eh, como la estructura y no tienen nada más, ¿no? Y en este caso, si te fijas en esta, ¿eh? le han hecho una tulipa monísima, en rosa, el pie en latón, ¿no? Entonces, pues crea un ambiente súper bonito, muy chique, muy de... Sería como un poco donde te harías una foto para Instagram, ¿no? ahí con la palmerita, la, la lamparita y demás. Pero estamos usando el sol, el sol para darnos esa luz, para, para aprovechar las energías eh, del mundo y, y tener esta esquina eh, ahí. ¿no? Entonces, es otro de los tips, que es una lámpara eh, de sol, pero con ese punto coquetón y coquetón, tiene, sí. y no tan modernas y tan deslavazadas. ¿no? Pues me la apunto muchísimo para mi terraza. Pues venga, ah, es verdad que tú hacer? tienes terraza. Cualquiera de los tres sí, eh, sí, sí. los puedes encajar perfectamente. Ya estoy tomando nota. Muy este bien. año, además, no voy a salir de la terraza, creo. <risa> <risa> que... Bueno, como la mayoría, la mayoría de este año, poco, poco podemos hacer o poco vamos a hacer. Teniendo Escapaditas la a comer a la postre y poco más. Bueno, eso por descontado, faltaría más. Y cocina sí. saludable. Y co que es Vegetariana, saludable. saludable. Sí, sí. Tengo muchísimas ganas de probarla. Ya. Eh... ¿Por dónde seguimos? Seguimos, yo sé por dónde seguimos Venga. Que me he aprendido la escalera de hoy. <laughs> Pues vamos a seguir por otra noticia eh... Que tiene que ver, ¿eh? Sí Muy ladito, muy ladito. Sí, 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 con otra noticia Moda, artesanía eh... Engancha un poco con todo lo que hablamos, ¿no? Eco Y, y eco, sobre todo, muy eco Y es de, de la artesana Yoda Cuesta ¿eh? que la ha escogido Loewe directamente, su diseñador que es el que está reinventando y revolucionando Loewe, ¿no? Jonathan Anderson, ¿no? para hacer eh, varias piezas de su colección del Primavera-Verano 21, o sea, no para ahora, para el 21. ¿no? Y sobre todo, eh, una de las piezas que más nos llama la atención es el bolso piña, y es un bolso que ella, eh, como vemos, es un bolso que ella eh, ha hecho con, las, eh, con, con su forma de trabajar, lo que, dec, lo que diríamos, eh, las fibras naturales que trabaja ella. Cuenta que, bueno, que en principio esto es piel, que ella no sabía muy bien cómo iba a racionar, pero porque ella está acostumbrada, ella es una experta en cestería, sobre todo, ¿no? okay. y ha hecho con la misma metodología en piel, ¿no? Que para hacer este bolso han tenido que hacer un molde, lo trabaja sobre un molde, el molde luego había que descomponerlo para poder sacarlo de esa piña. Y que de una de las cosas que más trabajo le ha es hacer que la parte de arriba de la piña, lo que es la parte verde, fuera natural y que tuviera algún sentido, ¿no? que no fuera una cosa. Ahí sin más ni más. ¿no? La pieza a mí me parece espectacular. El hecho de que lo haga una gallega me parece más espectacular. O sea, estoy súper encantado ¿no? de que Doya sea la responsable de esto. Y también, como vemos en, este, en, esta, en esta foto en la siguiente, eh, ha hecho también parte de arriba de dos eh, de, de colección de hombre ¿no? con el mismo tipo de, de materiales todo hecho a mano, todo súper artesano y, y ecológico. ¿vale? Y estas dos piezas de arriba están basadas en, en un bolso, que es, el, es un bolso que se llama bouquet, ¿no? y sobre esa técnica se han realizado estos dos eh, corpiños, chalecos o, o como queramos llamarle. ¿no? La verdad es que Loewe está revolucionando muchísimo su, 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 su historia ahora mismo ¿no? y sigue siendo Loewe, pero con un punto muy actual, muy, muy contemporáneo y sobre todo muy natural y ecológico que nos nos gusta no, muchísimo. Es pues una forma, yo creo que inmejorable de poder incluir este esta artesanía eh, en una colección de moda y una firma de, de alta costura como sí, es como, como es lo lo es eh, de... Eh. Eh. Y nos vamos a... Bueno, yo creo que ahora viene tu parte, una, de, una de tus partes preferidas. La más, con mucho. <laughs> Por mucho la que te guste lo mucho. otro, esto... Por mucho que me guste lo otro, mm -hmm. yo vivo para viajar, así que ¿cómo no va a venir mi parte preferida? Bueno, pues nos vamos a ir a WIT. Si te digo WIT, igual no... Igual no, no. No. no, igual no lo pillo, no. igual no. Bueno, pues... Y voy a confesar que si veo la foto, igual, igual, incluso <laughs> tampoco sé ubicarla. ¿Dónde tampoco, estar? tampoco. Pero bueno, te lo voy a contar. Es un pueblo indonesio ¿no? y está en la zona costera del sudeste de Bali. Bali es un, un valor seguro siempre. O sea, es algo que siempre nos deja eh, con la boca abierta por lo, que, por lo que es Bali en sí y por lo que se mueve al, alrededor de Bali. ¿no? Y bueno, pues vamos a ver un poco esta, esta mansión, porque yo no lo llevaría a casa, lo llamaría mansión, ¿no? Realmente, ¿no? Es una villa de lujo, es... Eh, maravillosa, está hecha en escalera eh, para que esté integrada perfectamente en el paisaje. Eh, aquí la vegetación es importantísima, si te fijas en todas las partes de arriba, está coronada la casa con vegetación para que sea lo menos eh, provocadora dentro de ese entorno. ¿no? Entonces está como muy recubierta por vegetación, está en escaleras donde va haciendo la misma forma que hace lo que es esa zona. ¿no? La integración del exterior con el exterior, si te fijas en esta foto, es increíble. O sea, cómo por esa escalera entra toda la vegetación y parece que entra realmente en lo que es esta, esta casa. ¿no? Cómo han trabajado los materiales. ¿no? Todos los materiales de esta casa son materiales sostenibles, que es otro tema que a mí me parece importantísimo cuando se hace una construcción de este tipo en un entorno tan maravilloso. ¿no? Entonces, todo es eh, sostenible. Eh, fíjate cómo han tratado la madera en los techos. Normalmente, donde tratamos la madera? Pues más en los, en los suelos. ¿no? Uh -huh. Aquí la han tratado en los techos para darle mucha importancia a ese maravilloso bosque del que está rodeado. Si te fijas, todos los materiales que ves son materiales muy naturales, artesanía, eh, cosas hechas a mano, ¿no? que le da a semejante eh, mansión o, o casa, aún le da un, un plus a, a mayores. ¿no? Las habitaciones están todas abiertas al exterior. Eh, obviamente despertarte ahí tiene que ser eh, no sé la palabra qué palabra usaríamos para despertarte ahí bueno aquí te vas a despertar y vas a pensar si estás despierto o sigues soñando <laughs> ¿no? porque tiene un puntazo estaba pensando yo me veo ahí o sea, cuéntame lo que quieras que yo esté ahí sí sí aquí han hecho si te fijas como una especie de cinta que empieza en el suelo y sigue por el techo de, de madera también no que envuelve un poco no y, 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 y es un poco el el reflejo de lo que hay fuera, realmente son árboles, que, 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 que es madera, ¿no? con todo esto. Eh, el, la, las, la forma de separar el interior y exterior es simplemente porque está y cortinas, con lo cual la integración es absoluta, ¿no? y los baños son pues para bañarte horas y horas y horas, ¿no? bueno, es que estar parece. ahí eh, maravillosamente bien, disfrutando del entorno. ...sí que estás totalmente rodeado de vegetación, lo ves, o sea... ...realmente está en una zona eh, impresionante de estas, de estas de película, ¿no?... Eh, este es otro, otro, otra visión del baño, ¿eh? donde, bueno, lo vemos, ¿no?... Que, ...que realmente, si te fijas, tiene un punto muy limpio, muy minimal... ...donde la integración del paisaje es la parte fundamental, ¿no?... ...aparte de, 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 de la ecología, eh, también te tengo que decir que... Todo tiene paneles sonales, solares, para producir electricidad, ¿no? mm. y que tiene un sistema de reciclaje de agua y recolección de agua de lluvia para el riego de los jardines. Es decir, aquí no desaprovechamos nada. ¿no? Y bueno, acabamos en este comedor, ¿no? donde, mira, estas dos lámparas son dos lámparas de súper tendencia, que en cualquier sitio te las puedes encontrar, te las puedes poner en tu casa, ¿no? por este punto que se lleva, ¿no? tan artesanal, ¿no? Sobre, esta, sobre esta mesa de madera maravillosa, ¿no? y con. Ese único punto de color que son los cojines y los pequeños eh, y los pequeños puff, no El resto ya ves que es todo piedra eh, que engloba un poco y que, y que cierra un poquito ese, ese espacio. ¿no? Y que bueno, que me encantaría que pasáramos allí unos días para verla, para verla y sacarle unas fotitos. ¿no? Vamos, Natalia ya me estaba preparando la maleta, que es lo que va a hacer la próxima semana, y yo automáticamente ya me voy contigo a, a Bali. Me, me ha encantado, ¿eh? me ha parecido, vamos, un planazo. Espectacular esta casa totalmente. Y ya para acabar, te voy a contar otra novedad. Mmm, look novedad. No, no, no voy a escoger un look de los que, que, como escojo siempre, pero sí que te voy a enseñar la nueva colección de Dior para hombre. Eh, me ha dejado con la boca abierta. Estamos hablando de verano 2021. 21, sí. Todo esto que, que te estoy contando son cosas para el 21, son cosas que sí. vamos viendo, pero que realmente no las podemos tener hasta el verano 21, porque aún están ahora mismo tal eh, Dior, como este año no se han hecho desfiles, no se ha podido hacer desfiles ni presentaciones, lo que ha hecho es una película eh, maravillosa con sus looks, ¿no? Y ha presentado lo que es su colección. Eh, a mí me ha dejado con la boca abierta, quiero decir. Eh, Dior siempre era como muy, muy estricto, sus trajes maravillosos, cuatro notas de actualidad, pero ahí se quedaba. ¿no? Y poco a poco, ya en la campaña pasada, eh, lo, que, lo que vamos a ver en este invierno ya tenía un punto importante. ¿no? La verdad es que el, el director creativo, que es Kim Jones, a mí me está eh, dejando encantado y me gusta muchísimo. Esta colección la está haciendo con un, en una colaboración con el artista... Amoaco Boaclo. Y se han enamorado los dos de sus trabajos, se admiran totalmente. No, y entre los dos han hecho esto: esta silueta, eh, donde se está marcando, si te fijas muchísimo, la cintura del hombre, mm. que, es, no es que no es lo normal. no es lo normal. Se está mezclando un estampado, una camisa de seda estampada, con un jersey por debajo con, con logomanía, ¿m? un pantalón corto, un lacito, un, un pequeño lacito lateral. Son. Eh, lo que me gusta también mucho es que Dios siempre fue como muy masculino, ¿no? Y para mí aquí sigue siendo masculino, pero podría ser femenino. Quiero decir, cualquiera de estas prendas, esa blusa tipo seda con el lacito, se la podía poner una chica. El pantalón corto también. El fajín, para marcar cintura, ¿no? Que es más de mujer, mujer pues, también, ¿no? Estas otras siluetas que han presentado, eh, ya nos tenemos que olvidar de que el cafetín con chancla es una cosa de guiris. Eso ya pasó a la historia. Es moda absoluta y rabiosa. ¿no? Y si te lo llevas unas buenas chanclas con unos calcetines de Dior, entonces ya eres eh, lo más moderno, <laughs> lo más moderno, lo más moderno del mundo. ¿no? Volvemos a este tipo de siluetas. Mira cómo mezcla una camiseta de rayas con una camisa eh, de, de gasa estampada, el fajín pantalón corto tipo safari con grandes bolsillos. O sea, las, eh, han, yo creo que entre los dos han hecho una amalgama maravillosa de distintas cosas que en principio si me dices que, la, que, 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 que van a quedar bien te digo, uy, no lo sé, ¿no? pero sí que lo han conseguido y me parece genial. Aquí volvemos a lo mismo, a ese gran cinturón siempre de rayas, la camisa medio transparente, otra... Eh, polo por, por debajo, mm -hmm. donde distintas materiales ¿sabes? se van superponiendo y forman algo que realmente es una silueta para mí nueva y, y sobre todo, para, para Dior. Y, y en las siguientes, cada vez tienen. Esta, esta por ejemplo, no esto pues podría ser de, de chica. Yo veo una chica aquí dentro, pero perfectamente, quiero decir. Entonces, tiene ese punto de grandes hombros caídos, mezcla de materiales, piel, no piel, siempre el logo por alguna parte. El bolso, que los hombres ya cada vez parece que sin bolso les falta algo, ¿no? Bien. Yo es que no soy, no soy, todo me molesta. Entonces yo no soy de bolso, pero realmente. No sin embargo me parece que en hombre es un accesorio que queda muy bien. El bolso. Sí, sí, a mí me encanta verlo, a mí me parece sí. eh, bien. Pero yo soy de los que me molesta todo. Entonces sé que lo voy a perder, me voy a olvidar y, y, y no. Pero, pero sí, ¿no? Entonces aquí fíjate que hay otra vez otra mezcla de cuadros eh, en la parte de abajo. La, la sobrecamisa también tiene otros cuadros, las rayas, el pantalón que eso sí que podría ser un pantalón de de, de firma perfecta y, y Dior totalmente mezclado con las chanclas, los calcetines, eh, la, la, el bolso baldonera. Entonces, eh, me gusta muchísimo, creo que es una nueva apuesta de, de Dior. ¿eh? Volvemos aquí, la, la camisa, perdón, la camiseta con un súper escote, pero luego tienes un doble faz y estás mezclando dos cosas como verano e invierno ¿no? entonces hay, hay hay mucho contenido en esta colección las mezclas son muy grandes en otro momento yo te digo dios o sea camiseta yo pienso que esa camiseta es sin mangas incluso no y un doble faz por encima chanclas y calcetines pero me parece que está perfectamente integrado ¿eh? cuando estos dos artistas han conseguido eh, hacer un, entre ellos una conversación cultural íntima donde ellos Mezclan todo y consiguen esta nueva silueta, esta otra silueta que, que me encanta: ¿no? este pantalón con este vivo negro, eh, la banda ¿no? que tiene un, una fuerza, es amarillo, rojo y blanco, tiene una fuerza tremenda. El estampado de la camiseta, volvemos otra vez a la camiseta, ¿no? pero con un abrigo, ¿no? siempre con algo en la, en la mano, tipo bolso, cartera y mezclando cosas distintas si te fijas casi todos son pantalones cortos ¿no? pero luego la prenda por encima pues puede ser desde un doble faz a un abrigo pasando por lo que queramos ¿no? y bueno este este sí que es un look que yo me lo pondría mañana mismo que, que me encanta que es un traje firma dior fantástico con una camisa que es como más larga por de, por detrás y más corta por delante con un cuello tipo smoking ¿eh? La, la chancla con, con el calcetín, que no hay cosa que más me gusta a mí que poner una chancla ¿eh? y con calcetín, yo creo que ya voy a empezar, creo que para la semana voy a venir con chancla y calcetín. <laughs> Estamos tardando. Estamos tardando. Estaba tardando. Estamos Estaba tardando, tardando. Y el punto de ese bolso con ese ácido ¿no? que le da también un brillo y una luz al, al look maravilloso. A mí me gusta mucho. Bueno, también la camisa estás tardando porque te veo ya muy encaminado en esa línea Sí, sí, lo sí. Digo. Ahí analizaremos. ¿Qué pasa? Que estas cosas, como siempre, son difíciles de conseguir porque es para el año, 20, para el año 21. 21. Entonces, eh, hacer ahí mises de buscar lo que hay a veces es realmente complicado. Digo, bueno. que es una colección también muy de detalles eh, para analizar, porque de repente pues, el pantalón que parece la bermuda de siempre, pero tiene la cremallera vista. El otro de Safari, pues los bolsillos en vez de ser en lateral van en, en la parte frontal. Uh -huh. O sea, que, que es así como muy de detallitos. Sí, sí, sí a mí me parece muy, está, muy renovado. Sí, 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 que ha dado detalles. el punto a Dios. y me recuerda un poco salvando las distancias y sin tener nada que ver, pero me recuerda un poco cuando Gucci hizo así ese, el salto, ¿no? Con, con Miquel, ¿no? que ahora bueno, a mí me tiene un poco aburridillo porque están como siempre con lo mismo, demasiado desbordante, ¿no? pero ellos le han dado esa vuelta ¿no? a, a esa factura perfecta de dios sigue, la, sigue habiendo esa factura, pero renovada, con estas mezclas, estos colores, estos detalles, esta silueta que puede ser femenina y que me encanta que pueda ser femenina, ¿no? porque ya lo de hombre y mujer, por favor, acabemos ya de una vez, ¿no? es, es ropa y, y cada uno que se ponga lo, lo, lo que quiera. quiera. Mm -hmm. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí, menos mal que te dejo el sitio. <laughs> Mira, de los pelos la saco, te lo digo, ese hace falta. Y harías bien, harías bien. Bueno, pues Juan Morandeira, un placer verte, un placer haberte tenido esta temporada y a ver la próxima semana con que despedimos. Venga, algo especial buscaremos. Segurísimo que sí. Y nosotros corazón que sigue la cosa calentita calentita y hoy tenemos a, a nuestros colaboradores con muchas ganas de decir cosas. Pues no sé si muchos o son pocos, pero hay algún tema que da mucho juego y de eso vamos a hablar hoy con Rosa Portela. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Y con Angelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. Es venir Ángelo e irse Laura. Un beso enorme desde aquí, que hoy no ha podido venir y que le echamos muchísimo de menos. Sí, sí. Pues sí, también sí, nosotros. Parece que estamos jugando aquí al ratón y al gato. ¿eh? Esto de a ver quién viene, a ver quién no viene. La próxima semana quiero ver aquí a todo el mundo sí. para dar la despedida a la temporada, ya os lo aviso. ¿eh? Por supuesto, voy a poner aquí estaremos. Serie. Ojalá con algún bombazo del corazón para sí, dejaros con, para la, dejar con, la con, la con la boca abierta y con, los para los Exactamente, y con la expectativa. Para la semana venimos todos, como creo que el, al final de temporada siempre hay fest festuki, festuki, a eso sí que nos faltan. <laughs> ah, sí, de verdad. Claro, aquí, juntamos, con misterio, vamos, aquí apuntamos: de, nos vamos de fiesta para despedir la temporada y ya todos que sí que sí. ¿no? <laughs> sí. Y el WhatsApp está ahí. Bueno. Y genial que sea, que sea así, que, que me encanta además veros, veros a todos. ¿Vais a echar de menos el programa? Pues sí, sobre pues todo sí. este año, yo creo, porque ha sido un año distinto. Uh -huh. eh, yo por lo menos he tenido muchísima necesidad de volver, pa, porque la despedida evidentemente no ha sido ni programada como para claro. cualquier otra cosa claro. de nuestra vida. Así que la vuelta ha sido como. No la vuelta a la normalidad, que la nueva normalidad no quiero ni oírla, pero es como retomar un poquito lo que habíamos dejado y me claro. apetecía mucho. Y pues ahora que se que está tienden. acabando, es como. A ver, que se acaba, pero no significa que volvemos a la fase cero. Y además así, tenemos con muchísima más intensidad y más fuerza y con más novedades en septiembre, ¿no? Bueno, pues efectivamente, vendremos en septiembre con muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, si tanto nos echáis de menos, ya sabéis, es llamar y hacemos un directo en cualquier momento. Por Porque Ángelo nos echaba de menos, pero es el único que no ha hecho directo. Eh, efectivamente, pero ahora sí que estoy con fuerza para hacer directos incluso. Ojalá, yo creo, que, yo sí, creo sí. que de todos modos algún directo tendrá que haber este verano, ¿no? ¿O no? En este verano raro, ¿verdad? Este verano raro, ¿algún este, verano directo raro, caerá, raro. ¿no? este verano raro en el que nos vamos con la pareja del verano, que es eh, Enrique Ponce y, y Ana Soria. Exactamente. Sí, Hay a que ver. seguir el periplo. De... Eh, de hecho, acabamos de empezar el verano prácticamente, porque yo, yo creo que este año el verano llegó muy tarde, porque nos desconfinaron sí. prácticamente ahora. Sí. Y claro, una de las primeras portadas, de las más veraniegas que puede haber, son siempre, eh, como todos los años, las nuevas parejas en situaciones, eh, digamos. Eh, más típica del verano, un posado robado posado, en la playa, que y nada. ahí los tenemos. Es que ahí están todos, que realmente todo menos natural, porque se nos ve en todos los posados que se ven esta semana de famosos, son todo menos naturales. Por ejemplo, el de... Eh, eh, alguien que nos dio muchas noticias este año, que fue, bueno, muchas, la única, Alfonso Merlo, sale con Alexia, pero vamos, En no, las no, no, si son vamos, fotos para enmarcar. Unas fotos que vamos, son... se nota que le están diciendo, mira, no más a la derecha, no más a la izquierda, mira, tú sonríe, tú levántate un poquito por bueno, este ¿es lado. Es la verdad que el verano, salvo que nos den así alguna notición como el de Enrique Ponce y cosas así. Son, son veranos que suelen pasar así un poco más light, ¿no? Yo creo que de sí. De repente ya no tenemos así muchas cosas: los posados en la playa, los bueno es monos que está todo el mundo, todo el mundo ahí repartidos por, por distintos puntos de España. Mucha España este año. Sí, pero, pero, más que fuera, pero y... yo digo que además este, eh, en verano normalmente no suele haber casi noticias, más que que están todos de vacaciones y lo que quieras. Pero esta semana es curioso porque además todas las revistas traen una portada totalmente distinta. ¿Os dais cuenta? Así como la semana pasada estaba en todas Enrique en Ponce, este. esta semana ya veis que tenemos a Las Campos en varias, porque las Campos también son personajes que nos dan muchísimo juego, que si vendió la casa por fin, Teresa. Que yo pensaba que ya la había vendida tres veces. Que va, que va, que va. Es que no estuvo a punto, por fin... pero por culpa de los periodistas no, se, vendió. no se vendía. Bueno, unos que venden la casa también hay portadas así de poca chicha porque María Patiño ese mm, posado sí. Sí, muy posao, natural sí. posadísimo posado, posado robado. robado, pero robado no hay ni uno este, en esta semana, Son podéis ir al kiosco eh, eh, intentar apostar 10 euros o no, pues no apostéis, por no, pero no, no encontraréis no. ni un robado, son todos posados y el de María Patiño, que le falta menos mal que son fotos y no son vídeo porque le faltaba dar un beso a la cámara. <laughs> es que era, son posadísimos. Es bueno, se hizo unos retoquitos que me encanta esto del nuevo cuerpo de María Buena, se hizo unos retoquitos y los estaba mostrando estupendamente. Y, y amortizando. Y amortizándolos. Por Pero mira, ¿se hizo, ¿qué otro? Se hizo más retoquitos, dices. Uy, esta... Dicen, dicen, yo no digo nada. Yo leo. Yo veo el Instagram de María y María eh, además eh, publicita. Public... Cita. Cita. Una, <laughs> perdón, que esto me. Sí, no, es una palabra. Hay, hay, la hay, la palabra, hay verbos sí. y palabras que Así. me cuestan. Sí, sí. Eh, una, una clínica estética y claro a ver, evidentemente no te vas a la clínica estética para salir con un kilo de melocotones. No, claro, Dirás... no, claro no, pero y ella, ah, sí. y ella además, ya sabéis que además el, todos los retoques estos estéticos dicen que producen un poquito de adicción, la gente que empieza a meterse en sí, el sí. tal, y pero... ella es una persona que realmente desde que empezó, a mí por ejemplo, de cara, a veces, mira, al principio se hizo unos retoques que quedó mucho mejor, pero yo creo que ahora ya se está sobrepasando, ya está demasiado hinchada, una cara demasiado hinchada. Hay que saber y que, parar. Y, y, y tiene sí, que parar... No es que, que se alguien, lo diga alguien, no, alguien a Camilo se se VI, que, que empezó descansa. Empezó, sí, empezó, Empezó, empezó... Sí, Exactamente. Yeah, y sí, se le no fue... Pues ella de ella hecho, no, nadie más la reconocía de las últimas eh, ruedas de prensa. Sí. Era un poco... Sí. Está, ¿Qué hacen ustedes aquí? Estamos esperando a Camilo VI, pero si Camilo VI soy yo, Tenía que decir, siempre me traiciona. si no, no sabía quién. Claro, pero bueno. Hay pocos artistas o personajes famosos que se prepararon o que, parando, que eh, sobre todo, eh, confiesan adicción a esto. Y Alaska, eh, olvido... Bueno, Alaska y Mario, ¿os acordáis aquel programa cuando lo hacían en la MTV? Bueno, ya claro. no tenían que confesar nada, ya es que no, ya se no, veía no, ni que ni pero pero lo, estaba lo en lo su orden del día. De que ¿En su que orden hay, del día? hay gente adicta y, y, que, y que va a clínicas o muy buenas o que le favorece mucho. por ejemplo las Kardashian que están todo el día operándose están ideal están mucho mejor ahora que cuando empezaron. Sin embargo, otros están cada vez peor. Bueno, también. Está yo no puedo decir nada porque en Italia no sé... Alguien la, eh, será una eminencia que las opera todos, pero las opera todos fatales. Pues, ¿En, todos. en Italia, sí. En Italia. Mira cómo está la pobre eh, eh, Donatella Versace, por favor. Uy, que no, ¿no? uy. Es no, no sabemos es de, 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 de qué pero planeta donate, viene. Sí, pero Donatella Versace yo creo que se opera en Estados Unidos. No, yo creo que... Sí. Se, en, se en Italia, sí. A mí me da que se, se opera en que sí. Bueno, yo, eh, yo te digo esto porque digo hay otras tienen... como Patti Pravo, ah, grandísimas sí, artistas sí, sí, italianas sí, sí. de la cómo música. ¿Cómo está Patti? Eh, Patti Pravo es eh, Pablo Motos, es otra persona. Sí. Es que no tiene sí, nada yo, que Pati ver Pati con Patti Pravo. Yo creo que desde que era pequeña no la he vuelto a ver. No, no, es mejor, no la vas a reconocer. <laughs> en Pero fin, bueno, Patiño tampoco. ¿eh? Bueno, pues lo que íbamos diciendo: el temazo del verano hasta que venga otro es Enrique y Ana. Que no son los cantantes, son los nuevos Enrique y Ana, que es como diría Laura, ese señor que se peina con cepillo redondo, que me encantó. Y, y, esa y, Ana. y esa niña. Y esa niña. Y esa jovencilla. Mira, hablando de Enrique Ana, los cantantes, fino, fino, filipino, como la canción que cantaban, sí. disco chino, eh, <laughs> fina la cara que se le pone a a Paloma, claro. porque yo creo que Paloma estaba dispuesta a pasar el maltrago público de la separación, pero yo creo que esto no se lo esperaba. Claro. Esto tan, tan rápido, tan no. repentino, porque no. al final, no. No. digamos, a mí no me parece eh, la figura de un torero, porque soy antitaurino, una figura de irrelevancia. De, de, no. de eh, de la prensa del corazón, porque es una opinión mía personal, pero sí, ¿no? evidentemente ellos están en un, en un nivel de prensa del corazón que es la prensa de la revista del saludo y es de prensa, eh, no es de. <laughs> Me encanta la revista del saludo, claro. <laughs> claro. Eh, quiero decir, no son de, de las revistas de... No, no, no de, pero, de Gordon, pero es Gordon, verdad, es verdad que, que... A ver, yo creo que fue sobre todo la gran sorpresa de una pareja como ellos que nos parecían tan estables, tan tal que se separan. Y yo creo que ahora lo que han hecho peor, que, que de hecho llamó tanto la atención, que hicieron un comunicado conjunto, perfecto hasta ahí. Pero luego yo creo que es como desarrollaron el tema. Una, fechas que no te cuadran, que era mejor que dijeran nos separamos. Y ya está, y que no. cada uno haga su vida y que no tienen tampoco que dar explicaciones. No. Pero yo creo que al, al final todo lo que viene es gratuito por ambas partes. Es decir, yo puedo entender que una vez que se han separado no tiene sentido en él decir, es que llevábamos ya dos años, no tiene sentido no. decir, es que no tiene sentido, tenemos no. buena tal y seguimos, no tiene sentido nada, porque al final un poco... Es quedan que un poco absurdos y además todos. que no den tantas explicaciones cuando después dicen no nos merecemos el trato que tenemos ahora con la prensa nosotros que tenemos un comportamiento ejemplar intachable de no sé cuántos años bueno no sé cuántos años lo tuvisteis intachable y la prensa fue intachable también con vosotros claro. ahora tenéis un comportamiento que ya no es tan intachable entonces ver, yo hija creo mía, que cuando es que tampoco, yo creo que todas las parejas en su casa tienen un universo claro. personal propio con sus propios códigos claro, claro, y, y, y lo que dejan ver al resto muchas veces te, te llama a sorpresa porque no es lo que tú esperabas. Uh -huh, Entonces, claro. bueno, que a mí que se divorcen hasta cierto punto lo podría entender incluso amigos que salgan diciendo, pues no se les veía o no parecía. Claro, o y quietos, es que es normal. Pueden tener sí. buena relación y al final hay cosas que no funcionan. Que no funcionan era claro, claro. cuando al final hay otra persona en el medio claro. eh, de la que estás enamorado. Pero sí que es verdad que quedan un poco absurdas y luego esas tomas de partido de vamos a acribillar a la niña, no. Eh, que la niña quiera seguir con una relación normal con él y salir tal, sí. Pero luego hay ese otro punto que a lo mejor, eh, en el sentido de Enrique, yo creo que Enrique lo ha hecho fatal. Porque sí creo que debería haber salido con Ana Soria en fotos, con toda la normalidad uh -huh. del mundo, igual que creo que justo las que han colgado de jajaja cuánto nos queremos a lo mejor son gratuitas cuando estás diciendo que llevas yeah. cuando yeah. estás diciendo que la quieres tanto que llevas dos años incluso separado de ella y guardando en un la poco las casa. formas por las niñas entonces hay un hay algo que no me cuadra en no. todo esto ¿no? No, sí. y además eh, perdona eh, ¿Sí? cuando mientes eh, en general, cuanta más información, cuanto más detalles des, te vas canaditos. a liar. Y, claro, y no, ellos no. empezaron a hablar de fechas y evidentemente los periodistas empezaron a excavar en, con estas fechas y este, esta claro. información en Instagram, quién tenía foto con quién, quién no la tenía iban a, a cumplir 25 años. Yo creo que ahí está la de, de boda. Yo creo que ahí está la clave. Claro. Yo creo que no estaban dispuestos a dar el. Eh, además estaban. Eh, no quiero decir obligados, pero son personajes que seguro incluso le, le hubiesen podido proponer una revista para una fiesta, para un evento público de los 25 años y dijeron mira ya eh, ya no, no vamos Yo, a, dar no ni voy a, a hacer una, el vez paso, que has, una vez que has hecho esta decisión, sí, supuestamente, porque no sabemos sí, cómo señora, ha sido, pero una vez que has hecho esta decisión de, mira, nos vamos a separar, ya llevábamos un tiempo separados y, y vamos a ir cada uno por nuestro lado y mantenemos esa uh -huh. buena relación, todo lo que ha venido después es estúpido y gratuito. Exactamente. Es decir, si tú quieres tanto a Paloma, ya sabes que esta foto en concreto va a ser un cuerno quemado, uh -huh. porque al final es una foto en la que... A ver, la persona siempre que da ese paso de separarse, yo siempre digo que va un paso por delante. Aunque sea una decisión consensuada. Aunque sea un pasito. Aunque sea, un pasito, aunque sea una decisión un consensuada, es que tú ya estás mm, eh, mm. preparado para dar ese paso. Entonces la otra persona es la que viene un poco detrás. No necesitas esto. Igual que pienso que también tiene toda la razón del mundo y todo el derecho del mundo a salir con la persona que está ahora mismo con claro, ella, no. o sea, para esta niña, claro. Yo lo que sí creo sí, que es esta pareja, yo creo que estaba muerta des, no desde hace dos años, desde hace siete o ocho. Yo creo que ahí ya no había nada, porque mira, si hubiese algo, pues eh, lo tomas también de otra manera, porque ella, ella, somos súper amigos, no vamos a tener ningún problema. Hija, si es que realmente sois súper amigos, no vais a tener ningún problema, ya no sé por qué no se parasteis ya hace cinco años. Ya. ¿Entiendes? Y te sí, Hace tanto. dos, que es lo que o habéis hace dicho. Dos, porque normalmente eh, somos súper amigos, no va a tener ningún problema conmigo, ni económico ni de nada. No, tenemos, no vamos a tener ningún problema Es ni que con sabes la qué casa, pasa. No sé que entonces, qué. Entonces, entonces es donde entonces se, se es? pierde, en donde está la, la verdad y la mentira. Claro. Es ¿Qué que es? Es? Entonces, porque tú hace dos telediarios cuelgas una foto en tu Instagram de forma totalmente natural diciendo. O éramos unos niños, y fíjate, 23 años aquí con este en Borabora en Bora, eh, Bora Bora, sí, sí. la luna de miel. Si estás mal con una persona o si ya no sí, estás con ella, no, no haces esa foto, no, no quedas no. bien. Entonces, o mentís sobre realmente cómo estabas y si te has mm. encontrado de repente con una relación extramatrimonial. O realmente no estabais bien y has mentido colgando esa foto para hacer sí, el paripé. Este yo, creo yo creo que, que, creo que, es que no. Este, sí. Más este, bien para hacer el paripé cara a la galería y en su casa ahí ya no hay nada desde hace mucho tiempo. Ya. Este que para Qué mí absurdo. es un tentativo de eh, ocultar o eh, engañar o eh, dar otra visión de la, de la pareja, que evidentemente quería dar su, exclusivamente Paloma, porque el otro, mmm, por lo menos hablando del Instagram, no, no, le, no tenía no ningún boca. interés. En poner su fotos. mujer, que es su gran amiga, como dicen, de 23 sí. años, bueno, vamos y a ver. Y es que en el kilómetros. momento en que ella cuelga este, yo ya me imagino a este pobre hombre llamándole a, a la, la novia diciendo, a Ana, diciendo, Ana, son cosas de estas. O sea, sí, claro, son es un cosas. O Ana era es que, bola bola, 23 años. Ah. Él, él cada vez que, que ella colgaba mm. algo que daba como a entender que, que estaba en relación, vamos, claro. el pobre. Claro y, y no, sé, no, sé. no sé y dicen que ella dice que le llama todos los días que le sigue llamando todos los días eh, a casa porque son mejores ella, amigos Ana no no Ah Paloma Paloma dice que le llama todos es que... los días porque son mejores amigos pero qué, qué ¿quién se traga ahí yo es que yo no, ya, a mí ya me parece todo nada. ¿te crees ¿tú? que siendo mejores amigos cuelgas esta foto y tú me parece no. fantástico se les ve muy bien que sean felices Yo te digo no, no. a mí me, me no. parece la pareja no era la, la pareja natural, pereza ¿eh? y ahora la, la expareja ex pareja pereza pues sí. estoy de acuerdo sí y las pereza que era el grupo de cómo <laughs> llamaba la prensa del corazón al grupo de de paloma no de sus amigas bueno pues mira más relaciones carelis que yo fue decir qué pasa con esta chica y ya hacerse con un novio nuevo ¿Cómo lo visteis? Que parecía que ya no íbamos a saber de ella. Pues ya sabemos, está con un millonario. Está claro que ella quiere que sepamos de ella. Ella lo que quiere es estar ahí. Y en nada a lo mejor aún tenemos una entrevista. Si si alguien se la da, pues ella nos la da. Esta semana, por cierto, que se compran un palacete chulísimo en Sevilla, este, Cayetano y, y, Eva. y Eva. Eva. Cayetano y Eva han decidido volver a Sevilla. En este mm. confinamiento lo han comprado. Claro. Pa un palacete de maravilloso de un maravilloso de, 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 de 80 años y 2 millones de Los euros. Millones Tampoco de euros. es tan caro tirado. un palacete en el centro de Sevilla por ese dinero. La verdad es una ganga. Sí, sí. Yo le dije... A Angelo que creo que tiene fantasma, por si no nos lo puede comprar a ese buen precio. Hombre, es que dos millones de euros a mí me parece ¿Tiene un, un dinero que está lejos, eh, años y años y vidas de, de mis posibilidades, pero estamos hablando del centro de Sevilla, estamos hablando de eh, un torero que... Al final eh, sí. eh, era eh, gran eh, capace di cartello in molte occasioni, anche per la famiglia che viene. Ha lavorato moltissimo e ha un potere acquisitivo per potersi comprare questo. Y otras cosas, y Eva también trabaja desde hace muchísimos años. A mí me parece que la compra le vino estupenda. No sé sí, si es. Y sobre todo que le da a, ¿no? a lo mejor le da un poco de ilusión también, porque esta pareja no se ve muy ilusionada últimamente. <laughs> ella, sí, los ella... veo, los veo, o sea, bueno, de, los dos del de Palacete. Comprar, eh, que, que, que el laberinto era de las que apostaba que, que eran súper aburridos y que. Bueno es que esta pareja cada vez que nos sentamos casi nos preguntamos es si que siguen ya, juntos o ya pero no. Pero es vista. que la verdad, yo, yo os digo, yo lo digo, eh, mucho palacete y mucha historia, pero estos tienen los días contados, sigo dándoselos, porque no sí. te vas a ver un piso y no sé qué, y cada uno, ¿verdad? Una con sí. el niño, el otro con una cara de ay qué horror, qué pereza, hay que no sé qué. Y eso que comprarte una nueva casa es una nueva ilusión. Me imagino mudarte a una ciudad que te gusta también es una nueva ilusión. O sea que realmente ilusionados deberían de estar. Pero... Hombre, ilusionados probablemente, pero hay que recordar que para <laughs> es que Eva. Que está Karen, está Karen Exactamente, la para Eva fue una patada en el estómago. Sí que Karen es la que cuando salieron aquellas imágenes del otro que tenía que estar en Lima y estaba en Londres. <laughs> pero ahora estará respirando. Ahí, y la <risa> otra Además no se sabe qué pasó ahí. ¿Dónde estaba la verdad? Ahora estará respirando. Pero claro, hemos bueno, leído todos los. Bueno, caramba, ahora decían las amigas que llevaban siete años. Juntos, ¿eh? que no había separación. Las amigas dicen que presuntamente llevaban siete años de relación también. O sea que, bueno, entonces por un lado, pues ya ves, la relación se acabó, pero la sombra de Carelis es alargada. Se sí, lleva hasta el palafete de ese día. fue así un poco como acabó. A ver, todo 15. esto está a ver qué pasa. Claro. claro pero si Carelli claro. es más joven que yo, siete años ya. Pero ya se está echando la cuentas. Pues, bueno, yo pues, tenía siendo... 22, poner 22. Pues tú llevas 10 <laughs> como ya sea, eres un... Ya, es un poco, esto niño. sí, pero es un poco salía de, de la primera comunión. Bueno, pues ella igual... Probablemente... Carelis también, pero Carelis ahora, ala, sale, con a la millonario, Carelis, millonario. ahora sale con un millonario Y entonces ahora sale como un millonario y Eva duerme tranquila. Ya dice, bueno, a ver si... A ver si, a ver si le dura, a ver, a ver si, si le se dura. El a ver. Y en mi marido sí. se escala en Frankfurt. No. Y no sé si están muy tranquilas las cosas, como para dormir tranquilamente en casa de los Flores, pero Tito Amador ya dio una entrevista. ¿La visteis? Sí. Tito Amador, sí. Tito Amador, es sí. un sí. estos ah, yo, de Tito Amador. Yo necesitaba una entrevista con Amador Moedano porque eh, hacía mucho ya que no hablaba y Amador es un clásico, es como hombre. el panetón en Navidad, es como, no sé, ah, hombre, es como es cierto, los calzots eh. en Cataluña. Es así cierto, que eh. llevaba mucho tiempo que había dicho. Exactamente, eh. y además, y se yo mucho creo que hay los titulares. Años. Bueno, a mí lo que me encantó fue, yo no vi toda la entrevista, la vi así solo a, a trozos, a ratitos. Pero me encantó cuando le dijeron aquello de, bueno, te va, porque dijo, bueno, unas cuantas cosas y entonces dijo, te va a demandar, hijo. Primero está Hacienda, así que yo cuando... Cobro. Claro. Sí, es que es buenísimo, es que me pareció buenísimo. Soltó so, 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 las perlitas, como que todo lo de su sobrina está a nombre de Fidel, y también preguntó por qué está todo en nombre de Fidel. Que Hacienda investigue. Y después dijo que a los niños los castigaban, ¿no? ¿Cómo es esto, eso? esto fue para mí uno de los titulares más fuertes de uh -huh. toda la entrevista. Eh, dejó caer, bueno, no, prácticamente lo dijo, que los niños no se encontraban bien, según palabras de Amador Maidano eh, ay porque... miedito, eh. Hombre, <laughs> Hombre, es que Fidel estudió, no sé cuántos años, no sé cuántos años, pero Fidel es ¿Qué abogado. Qué dedicó la carrera, lo que pasa es que no ejerce solo, solo para casa. solo en su, solo casa. Solo solo en su, su caso. caso. Solo en bueno, casa. solo con Rocío te digo que ya le llega. No Hay tiempo. abogados que ¿Qué? trabajan menos, mucho <laughs> más. Ay ay. ay. Bueno, pero bueno. Pero sí, la cuestión es que los niños, por lo visto, cuando se quedaban en casa con la madre y con Fidel. Eh, ...en los castigos que recibían eh, venían encerrados en, en la habitación... ...y Amador subraya el hecho de que eh, el niño... ...que evidentemente sabemos que tiene eh, exigencias particulares... ...a lo mejor eh, necesidades distintas... Eh, ...a lo mejor encontrarse castigado en una, en una habitación... ...sin la, la posibilidad de ir al baño... Oh, y claro, esto le creo unos cuantos Un trauma. traumas. y evidentemente... a mí es que encerrado me, me suena como extraño. Lo Yo ver. supuestamente a ver, encerrado... me suena una cosa, maltrato. Eso. Una cosa es a mí decir, suena a veces me he inventado. Una de cosa es favor. decir, no sé si, si tú cuando lo cuentas es, es que me, me mandó castigado a mi habitación encerrado. Mm. Ese matiz de encerrado, encerrado no sé hasta qué punto es verdad. Hija, aún. y tú puedes castigar a tu hijo en la habitación, que no es mi caso, pero puede alguien castigar, pero de repente te dice, mamá, eh, quiero ir al baño. Bueno, vete al baño, pero sigues castigado. No le vas a decir, no vayas ni al baño. Hija, ¿cómo puedes decir eso? Es que yo creo que Amador... Es que, que, que no, eso no es, no es, Amador, no, eso es un, supuestamente un maltrato, ¿o no? Es que, pero la, ¿dónde está la, la realidad? La es que eh, Amador no, ¿No, interpretó no, matiza. Bien? ¿O no, no matiza, no, no, no matiza porque no le interesa matizar A lo mejor, castigado es lo que está diciendo Rosa, pero Amador no le viene bien, porque Amador ahora mismo, mismo está en una guerra con uh, Rocío Carrasco. O sea, quiere decir que lo deja ya un poco la, caer así a la... Exactamente. A, la... a lo mejor, si escabas un poquito, descubres claro, yo... que era un castigo como de recibir... No, yo, yo, yo estoy castigos. convencida, fíjate, con todo lo poco que me gustan y lo enfermizos que lo veo, que para mí es un tema súper enfermizo lo que, lo que le pasa a, esto, a uh -huh. esta pareja, sí que creo... Fíjate, no la veo en esa textura, lo veo en. Es que les castigaban a la habitación. Vete a tu habitación y no salgas Yo de ahí. Yo lo allí. que lo veo es que está, él ¿no? realmente odia a estos niños, porque los odia. Eso ni supuestamente, bueno, presuntamente. Y entonces, <laughs> ¿no? presuntamente no soporta a estos niños y haría pues lo posible porque los niños estuviesen lo más lejos posibles de él. Hombre, a ver, pero ve bueno, a mí ya me parece que el vete a tu habitación y no salgas de ahí. Ya es bien. suficiente no o sea este matiz de es que mandaba a los niños encerrado encerrado de meto la llave claro si es, es muy distinto si es, es encerrado es, es cerrado. Pero, y encerrado pero yo, es, yo encerrado. creo que bueno yo quiero creer es que, que otra no. cosa otra cosa es vete a tu habitación o vete a tu cuarto y te quedas ahí dos horas y otra cosa es encerrado y que el niño te pida para ir al baño y que no le dejes ir al baño a mí eso me parece ya porque, bueno, yo porque, creo porque que la necesidad no, 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 de, de decir ah, pero que no podía ir eh. al baño lo ah, que dijo ¿no? exactamente que el niño, pero, y que el niño no. es un niño con problemas y que no podía ir ni al baño. Pero, a ver... Eh, Eso lo dijo esto, su tío, ¿eh? Hija, y cuando su tío dice una sobrino. cosa así... ¿Cómo tío sobrino? ¿Su ¿tío, tío abuelo. Tío abuelo, abuelo? abuelo sí. <laughs> tío sobrino. Tío sí, abuelo. La... No, pero bueno, a mí me parece así durillo. Lo que sí es verdad es que, fíjate, yo creo que lo que menos soporto ahora mismo es... Defender lo indefendible. O sea, esa corte de cuatro amigas, porque no tiene más, contaditas, ¿no? Sí, sí. están, ¿eh? Que están Exacto. como súper locas, eh, tratando de justificar lo injustificado. Ah, dicen que está maltratada, que la están maltratando. Que, que todo el mundo está maltratando a Rocío, que es una chica, una pobre chica maltratada. Ver, ¿no? yo, ver, yo creo que la gente que mal, ya, mal, mal, cuando, que... cuando hablan sobre, cuando las campos hablan sobre Rocío, la gente, los periodistas incluso, y todo el mundo que se está mirando, las ve como las tacañonas. Estos personajes que <laughs> hablaban en plan así. <laughs> en el 1-2-3. En el 1-2-3. Sí, sí, sí. Es que es como... Sí, es la corte de, no sé... Exactamente. Es, como la corte de... es como con la campaña de... Sí, no. sí, sí, es que no campanese. Bueno, pero fíjate, me sorprendió un montón, que, me, que también me parece como súper ridícula, pero muy ridícula, la hija de Terelu, que el otro día estaba allí, Alejandra, Alejandra y tal. Mira, hay cosas que no, que no casan y, y ya lo voy a explicar por qué. Tú tienes, son dos amigas, y supuestamente le intentan decir, oye, tienes, tienen mala relación, pero no lo mueve y tal. Es muy extraño, ¿no os veis? Que es súper extraño que esa niña, que es más o menos de la misma edad que Rocío, años arriba, años sí. abajo, no tengan relación. O sea, ya sí. partiendo de ahí es mal. O sea, es decir, yo entiendo que a lo mejor, pues oye, no salen juntas de copas ni tienen ya, el mismo ya. círculo de amistades. Pero el suficiente trato, como para saludarse, coincidir tal, es suficiente una edad generacional pareja para que sí. la pueda llamar sí. y decirle. Tía, habla con tu madre o deja de hablar de tu madre, no sé. Sí, o sea, a, a mí eso me llamó valen. muchísimo la atención. Entonces ella, cuando va a dar, que dice: A ver, Alejandra, tú tal, y entonces ella dice: Bueno, yo es que alucino, yo flipo, porque todo el mundo que conozca a Fidel es que estoy imaginándolo a él que con lo que cuenta antes debe estar muerta de risa. Bueno, te voy a hacer un matiz: tú vas allí a comer o a cenar, y Fidel probablemente no tiene nada que ver ni con cómo era Fidel hace unos años cuando uh -huh. tuvo esa movida, ni con la relación que tenía con ellas, ni con la relación que tiene con Rocío. Es decir, cuando tú vienes a mi casa, aunque yo esté discutiendo con mi pareja, no voy a discutir delante no, tuyo. No. No, 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 no. Entonces, todos en casa, la idea sí. que queremos mostrar, pues, probablemente sepa más cosas. Sí, hombre, Oye, sí. pues tiene otra cara, en un momento dado sí, sí, es súper sí. simpático. Una, una Hasta cosa ahí es la lo admitimos. Cara que, que admitimos. Hasta ahí lo admitimos. Sí, Pero claro, que no tiene nada que ver. Como para hacer un demás. es que se debe estar muriendo porque yo que hablo con él y lo conozco no es que tú no lo conoces cierto o sea al final hay unos niños no. que han convivido con él y que han vivido una realidad que cuentan que sí, es distinta a la sí, tuya a la y que tiene más valor ahora mismo que la que puedas contar tú de cuando voy a una comida y me hago unas risas con Tito Fidel y si esa niña que me sorprendió un montón porque me sorprende que todos los que están a su alrededor tipo Terelu, que también mm. es madre, que podría entender, que no sé qué, no le digan, chicas, sea como sea, siéntate con tu hija y habla. Y, el, y Antonio David está al margen, y Fidel está al margen, y los demás están al margen, pero es una relación madre- hija en la que tú tienes algo que decir. Pues no están siendo buenos amigos, es que pero no que no luego llegue siendo, la, la son... hija, que tiene otra generación, otra y que hay algo raro en toda la relación que vendéis. Cuando las dos hijas no se conocen, uh -huh. no se hablan, no tienen uh -huh. relación, nunca he hablado con ellas. No, sobre todo, eh, a la pregunta que le hicieron en Viva la Vida Alejandra Rubio, ¿tú sabes lo que pasó? No, no lo sé. Entonces, Entonces ¿no te parece es? aún más extraño si no sabes lo que ha, ha ocurrido realmente entre tu tita y su hija? ¿Por qué una madre no quiere y, hablar con sí, su hija? Y Terelu, no me digas que no le puede decir a, 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 a su amiga... Le, tiene que decirle: Mira, aunque tengas toda la razón, ya que le quiere, aunque le no toda la razón, no cuestiono. Claro, en este caso, intenta solucionar los problemas claro. con tu hija, que es tu hija, y os queréis, y ella te quiere y te está pidiendo tal. Aunque, aunque tú lleves la razón, procura pues eso, Porque acercar posturas. Yo, sinceramente, a nivel personal, cuando es tal, ni sé lo que pasó. Pero, Pero ni tenga la razón, que tenga que Sea es lo que fuese, estás, no tiene la razón. Es que todo el mundo... Es otra discusión ya. Estamos en otra discusión. La discusión no uh -huh. es quién tenía la razón para enfadarse. La discusión es... ¿Quién no está, tú eres quién, la adulta para arreglar esto. Quién, y para exactamente. Todo. ¿Quién está Punto. cogiendo una pataleta de, de narices Punto. cuando la hija está diciendo que está dispuesta a, a enterrarle el hacha de guerra? Y, y, y la madre no. Entonces está claro que eres tú la soberbia. Porque hija, tu Pero, hija está diciendo y pidiéndote desde hola, diciendo que ella está dispuesta bueno, a arreglarlo todo. desde hola y desde todas todo. partes, Camillas. dispuesta a arreglarlo como, por favor? todo. ¿Y tú qué pasa? ¿Que sigues queriendo vivir en la guerra? que ¿Quieres seguir viviendo alimentándote del, del odio? Porque tiene un odio en esa familia que vamos, no ten tienen... Yo tengo una gozan. cosa, ¿eh? yo no, no, no me gustaría nada tener amigos alrededor. Yo tampoco, que se te estén dando la razón en todo. Prefiero que me digan. eso no son más amigos, son padres. Mira, exactamente. exactamente. Y entonces, realmente, pongámonos en el caso de que algún día, como quiere la niña, pues se arreglen las cosas con su madre. ¿Qué hace todo el clan este? ¿Qué le va a decir? Ay, qué bien, qué bien. O no, claro. o no, o no lo pueden decir que bien, que bien, porque si estaban diciendo todo el rato no, 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 no lo dirían. Lo dirían, lo que dirán? le van a decir Ay, es Ay, era lo que quería. Lo que le van a decir, no, sí. lo que le van a decir es es que nosotros respetamos la decisión. Claro que la respetas, pero yo no soy buen amigo si no te digo las cosas bueno, que pienso. Bueno, no y yo bueno. no creo que nadie, de verdad, en su sano juicio no. pueda decirle, pueda como no, no, aplaudir es que la actitud que tiene. Nadie. Y, 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 y bueno, de hecho eso por ahí va también su tía Gloria que habló también la semana, bueno porque esta semana habló Amador, pero la semana anterior habló la tía Gloria, la bueno, hermana claro. de Rocío Jurado que nunca había hablado es una mujer súper discreta que siempre estuvo en segundo plano. De hecho, plano. salió un poquito más y, el marido. Sí, bueno, el marido ya no es tan discreto, ¿no? <laughs> exactamente. Le gusta llamarse. Sí, le gusta llamarse. Ya, ya le gusta más. Bueno, el pero, pero ella, que es súper discreta, quiso dar la clave de que realmente que estos niños habían sufrido muchísimo y que llevaban muchos años sufriendo muchísimo y que, que a ellos le duele, como tía abuela que es, Hombre. pues le tiene que doler, ¿me ¿entiendes? Y tienen relación con Rocío Carrasco, ¿no? No ninguna. Gloria, no. Gloria no. Gloria no. Nadie, es que... nadie, tiene relación. Solo tenía Chayo y ya no tiene. A Chayo tampoco. Ya no, no tiene. Chayo ya no, no, no tiene. tiene. La única persona con la que se hablaba era Chayo y con Chayo ya no se habla. O sea, ya no tiene relación con nadie de su familia. Nadie. Si es que parece ser que en el juicio parece ser supuestamente o no supuestamente, porque Gloria lo dijo abiertamente. Que en el juicio Fide, eh, eh, Fidel les dijo. Renunciad a todo lo que os dejó mi suegra y ellos le dijeron pero ¿por qué vamos a renunciar a lo que me dejó mi hermana? Mi hermana me dejó lo que le dio la gana. Renunciad a favor de, de Rocío que es su claro, hija. Ahí empieza la... y ahí y ellos lo dijeron yo no voy a renunciar a nada porque mi hermana lo dejó en su sano juicio. Hermana, lo, que, lo que dejó lo dejó porque le dio la gana. Sabía que tenía tres hijos sabía que tenía hermanos dejó como le dio la gana sabía que se iba a morir y ella distribuyó lo que le dio la gana. Porque voy a, esto, a decir yo lo que dijo mi hermana en sus últimas voluntades, porque me diga Fidel, que es abogado. Y esto es lo que, es que dijo Amador a... Moedano. Mira, tú trabajando, estuve trabajando con mi hermana toda la vida, de pueblo en pueblo, de continente a continente, y al final, todo este dinero, ¿quién lo tiene? ¿A nombre de quién está? está ¿A nombre de Fidel? Que al final es un. Eh, sí, claro. el tercer en, en discordia de la familia, digamos, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, oye, cada uno con su dinero claro, hace lo que, es que le cada sale cada uno del... hace lo que quiere, pero si, si, si Rocío le dejó eso a sus hermanos, tampoco es Fidel nadie para decirle que. que, que, que bueno, que... ni Fidel, ni siquiera su hija Rocío, que <laughs> tendría más derecho todavía. Al final, <laughs> lo que dice, en su sano juicio, ella le dejó lo que consideró oportuno, ¿y quién es para cuestionar eso? Pues no lo es, y no. la primera que lo debería mm, ver, o sea, Rocío le puede parecer acertado no su madre, pero debería respetar la voluntad de su madre, es ella es que es que, es que, o sea. es que no pero, pero están, están ahí y yo nada, no imagino... que no paramos con el tema de Rocito no. y mientras tanto, su hija poniéndose cañonazo sí y, y se va a poner más, yo creo. ¿eh? Ojalá no yo... a comer en verano. Oye, ya. que todos han recuperado un montón de cosas. Es que estaban, sí. no, estaban todos delgadísimos. Salvo algunos. Todos que... fueron recuperando un montón, pero yo creo que Rocío va a aprovechar que ya que se tirón. ha sacado como claro. lo gordo de encima, o sea, lo claro, más claro. tal que le sobraba y yo creo que va, ahora ya se ve con ropa tal, no, 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 no va a caer en el... Es eso. que ahora no, que claro. se ve guapa y tal, sí. es que es, lo, lo difícil es sacarlos. Una vez que realmente sacaste los kilos, y te empiezas sí, a ver bueno. Está bombo siguiendo y con y la tirón. dieta, ¿eh? Estás haciendo sí. una dieta keto y, y la sí. sigue. Sí, sí. Está ahí siempre guapa. Bueno, por... ¿no? Sí, bueno, no sé si va a girar <laughs> No la sigo de tan. decía que iba a ir al gimnasio, pero no, sé no, si la, no. la sigo no, pero tanto pero ojalá, sabes, que está monísimo Pero bueno, este año al final tampoco te, te, te vas a de fiesta en fiesta, que tampoco hay fiesta en fiesta. No, la verdad, ni Así hay, que es el, año, ni el ni verano hecho... perfecto para aprovechar un poquito de la playa, cuidarse un poco más. Y, y mira qué mal ya yo ya, ya te digo, ¿quién lo va a pasar peor, peor, peor? Mira, ¿quién se me acaba de ocurrir ahora? Este verano sin ferias, ¿quién es? Hombre. Hombre. <risa> Hombre. <risa> sin una feria. Menos mal. A ver qué va a sin ferias. Menos claro. mal que tiene Muere. agua. Oye, que le dura, ¿eh? Y que está Ostras, así como muy discreto. Muy bien, dura, muy bien no no, para eso. Chabelita. Muy bien. Oye, desde, está desde que está con él están discretos, de, están discretos ¿no? Sí, mira, tiene una cosa a lo, mejor están mejor a lo mejor están preparando una bomba para, para el verano. Yo creo que se, ha, que se ha cansado un poco, ¿eh? ¿Ella? Sí, se sí, ha cansado. de las ferias? No, de las de, ferias de, de de no, de la feria, no, seguro que no. De las ferias no se cansa nadie. Pero mira, a lo mejor no le, le ha venido bien el confinamiento como para. Sí, aceptar, y a, y ¿no? Se, no pero también tener... te digo otra cosa. También le dura mucho porque no va a las ferias. Que en las ferias era cuando perdía ella un poco. Exactamente, de... Tony <laughs> Casetas Claro, ¿verdad? donde todos veía los personajes. El personaje. O a Raf le da todo lo que necesita. A ver, o también, también, sí, sí, también, sí. También, también. Vamos a, vamos a pensar que es así. Vamos ah, a ver. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana, a ver si realmente podemos estar todos para despedir cómo se merece la temporada. ¿Os parece? Me parece estupendo. Pues genial. Esto de haber fiesta después, yo sé que ayuda. <laughs> la próxima semana volvemos ya con más temas en lo que será el último programa de la temporada.